En un operativo realizado en San Jacinto, la DIPROVE logró incautar miles de autopartes robadas de dos centros clandestinos. La División de Prevención de Investigación de Robo de Vehículos ha procedido a intervenir dos locales comerciales que se dedican a la venta de autopartes y accesorios de dudosa procedencia, ¿no? En el mercado informal más conocido como San Jacinto, en el pasaje Timón y el pasaje Túpac. Según señaló el coronel Carlos Alcántara, jefe de la DIPROVE, el monto de las piezas incautadas asciende a 750 mil soles. Como se puede observar en imágenes, estas personas tenían todo un catálogo de autopartes, desde piezas grandes como puertas, hasta artículos más específicos como velocímetros o luces. Hemos podido incautar, ¿no?, faros, parachoques, puertas, máscaras, logos, ramal de eléctrico, capot, odómetros, velocímetros, computadoras, aires acondicionados, alternadores, luces de salón. Otro detalle que llamó la atención fue la gran cantidad de autopartes provenientes de vehículos de alta gama, como Mercedes-Benz, Audi o BMW. Es decir, ya no son solo las marcas comerciales el principal blanco de la delincuencia. Tenemos el logo de un Mercedes-Benz, de un BMW. Acá tenemos el faro de un BMW que tiene un costo mucho mayor en el mercado. Y como podemos ver, ya están embalados para ser vendidos, de repente llevados al interior del país, ¿no? El coronel pidió a la ciudadanía no adquirir autopartes en mercados informales, pues una gran cantidad de ellos provienen de autos robados, en los que incluso alguien pudo perder la vida. Según información policial, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas son los distritos con mayor incidencia de robo de autos, seguidos por Los Olivos, San Juan de Miraflores y Puente Piedra.